Pues mira, como idea nació en octubre del 2008, aquí en la universidad. Aunque ya antes había algunas experiencias aisladas, pero así como un proyecto, digamos, institucional, la idea empezó en octubre del 2008. En el 2009 empezamos con todo el proceso de formación docente y en el ciclo académico que empezó en agosto del 2010 inauguramos, digamos, las primeras materias híbridas y virtuales. Pues hay materias en todos los programas, o sea, digo, ahorita materias pues tenemos producidas 85 y otras tantas más o menos en producción. De hecho, en la Expo UAM que tenemos se ve un gráfico de todas las carreras en las que estamos, de todos los programas educativos, y pues tenemos todo tipo de materias en todas las carreras, o sea, las asignaturas, digamos, de curriculares, pero transformadas en virtuales o híbridas. Nada más invitarlos, todavía, todo el día de hoy vamos a estar aquí en el evento y el día de mañana, entonces todavía están a tiempo de presenciar parte de este evento y bueno, sobre todo compartir esta reflexión común en torno a estos temas del uso de las tecnologías en la universidad.